te sobra fuerza, pero te falta velocidad. La suerte te ha acompañado, espartano, pero tu suerte acaba hoy. ¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme? Poseo la velocidad del Olimpo, mortal. ¿Te diviertes? Casi, espartano, pero has de esforzarte más. Kratos, sigue así. ¡Eso!
haces gracia, espartano. Juguemos un poco más. Vamos, Kratos. ¡Vencerá un mortal! ¡No me atraparás! ¡Estoy harto de este juego! Siempre seré más rápido que tú. Aún soy muy rápido para ti. Tenía a los espartanos por guerreros de honor. En cambio, ¿tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme? No es justo. Pero tú tienes tu propio código de honor. ¿Verdad, Kratos? ¿Y ese honor para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos. Es muy posible que hoy me derrotes. Pero al final, Kratos... Al final, solo te habrás traicionado a ti mismo. Las botas de Hermes. Aprovecha su velocidad.
Yeah.
¡Bravo! ¡Bravo! Nuestro héroe ha llegado. Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeus. Justo a tiempo para el último acto. ¡Era! Da pena verte, querido. Supongo que todavía deseas matar a mi marido. Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus. La verdad es que te entiendo muy bien. Desde que mataste a mi hijo, Ares, el miedo que te tiene me consume. Su miedo ya no importará cuando haya muerto. Brindaré por ello. Hera, estoy buscando a la niña Pandora. ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Hefesto? No. Lo lamento, pero no podemos permitir eso. Destruye. Esto a ti no te concierne, Heracles. ¿Ah, no? Tú siempre fuiste el favorito de Zeus. El aire del Olimpo te nubla el juicio, hermano. Zeus no tiene favoritos. Piénsalo bien, hermano. Mientras yo limpiaba los establos de Augías, él te eligió para acabar con Ares. ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban dios de la guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana. Ellos lo llamaron trabajos. Es posible que él me dejara matar al león de Nemea, pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en dios. Pero esta vez, hermano, esta vez yo por fin te mataré. Será mi 13º y último trabajo. Pronto yo seré el dios de la guerra y reclamaré el trono que tanto me merezco. Aspiras a ser del Olimpo, pero ese reino llega a su fin, Heracles. Ya veremos si eso es así. Yeah!
Ahora tienes los cestos de Nemea. Usa su fuerza para que tiemble hasta la tierra. Kratos, por favor, no necesito tu ayuda. Thank you.
Kratos. No. Por favor. Perdóname. Te lo ruego. Ten piedad. Contén la lengua. Sabía que vendrías. Dime dónde estás. Oigo algo. Está cerca. Dime cómo encontrarte. ¡El laberinto! ¡Busca el ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Kratos! ¡Pandora! ¡Pandora, qué ha ocurrido! ¿Dónde estás? Hijo mío. Pierdes el tiempo con asuntos que es imposible que comprendas. ¡Aléjate de esta... de esta... cosa! ¡Zeus! ¡Zeus!
Idos. Kratos. Ha pasado muchísimo tiempo. Aunque hayas dejado de ser el dios de la guerra, podemos compartir mi lecho. No he venido aquí por placer, Afrodita. ¿Tienes idea de cuánto tiempo hace que no entra un hombre de verdad en mis aposentos? Esos puentes de ahí fuera están casi en ruinas. Zeus no quiere que ese estúpido mortal Dédalo deje de trabajar en el dichoso laberinto para arreglarlos. Ah. ¿Así que es eso lo que tanto te inquieta? ¿Estás pensando sin parar en esos puentes que hay fuera? Oh, qué simples sois los hombres. El único que puede arreglar los puentes es mi marido. Y los dos sabemos que es un inútil. Escucha, te lo vuelvo a preguntar, Kratos. ¿No te vas a quedar? Afrodita la que se lo pasa bien. ¿Pero cuánto nos va a tocar? ¿Acaso va? ¡Oh! ¡Por los dioses! Tengo celos de Nuestra Señora. Duda de que los dioses te han bendecido, Kratos. Oh. Oh. Kratos. ¿Por qué siempre es Afrodita la que se lo pasa bien? ¿Pero cuánto nos va a tocar? La menor duda de que esto solo es apto para adultos. Los padres no deben dejar que sus hijos vean esto. No hay duda de que los dioses te han bendecido, Kratos. Los hombres y vuestra sed de sangre y de venganza. Habla con mi marido si es lo que quieres. Seguro que lo encuentras por ahí. ¿Afrodita? Sabía que volverías conmigo. ¡Kratos! Dime, ¿ha conquistado Afrodita a otro dios de la guerra? Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. Yo busco el laberinto. Creía que solo buscabas la llama. ¿Qué se te ha perdido en...? ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! ¡Es por ti que ella está en el laberinto! ¡Por ti yo vivo en el infierno! Yo no te he hecho nada malo, Hefesto. ¡Oh, claro que sí, Espartano! ¡Tú abriste la caja! Yo solo hice lo que había que hacer. Está muy claro que tú no lo entiendes.
Los males de la Gran Guerra no fueron fáciles de contener. Forjé la caja con un poder mayor que el de los propios dioses. La llama del Olimpo. A medida que el metal iba tomando forma, fui consciente de que solamente la llama sería capaz de protegerlo. Tenía cerradura. Solamente hacía falta una llave. Era la forma de recuperar la caja. Creada a partir del corazón de la llama, la llave cobró vida propia. Pandora, una niña, no estaba viva ni muerta. Yo la quería, espartano, y ella me quería a mí como a un padre. Cuando Zeus vino a llevarse la caja, preferí esconder a Pandora. Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos. Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí. Lo hice por salvar a mi hija. Estoy seguro de que tú lo entiendes. Fue cuando tú conseguiste abrir la caja cuando se descubrió mi mentira. Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida Pandora. Entonces se la llevó y me dejó solo con mi tormento. ¡Ay, es que no lo entiendes! ¡Si la llevas a la llama! ¿Entiende tú esto, dios herrero? ¡No va a haber nada que me impida destruir a Zeus! Pero si tú... De acuerdo, si persigues la muerte de Zeus, me gustará ayudarte. Tal vez. Sí, por supuesto. Necesitamos la piedra del Ónfalos. Con ella te haré un arma. Ya tengo armas. Oh, pero no como esta. Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo. La piedra yace en las fosas del Tártaro. Tráemela y te ayudaré. Huh.